Pese a todo lo que ha vivido Johnny Depp recientemente, sus fans siempre supieron que era un buen tipo. Love you, Johnny. Pero incluso antes del escandaloso juicio, Depp tenía una dulce relación con sus fans. Depp nunca ha dado por sentado su estatus de celebridad e incluso considera que sus fans son como sus jefes. They're the boss, because they're the ones who go to the cinemas, they're the ones who spend their money, their hard-earned money. It's a very warm feeling always. Para mostrar su agradecimiento, Johnny jamás rechaza dar su autógrafo. Incluso lo hace al salir del aeropuerto mientras carga su equipaje. Mira este dulce momento cuando un fan le dio un peluche tras una conferencia de prensa. Y cuando su guardaespaldas quiso quitárselo, él no se lo permitió. Por supuesto, los admiradores de Depp no son los únicos que lo adoran. Sus coprotagonistas no hacen más que elogiarlo. When you are with him, you are pretty certain that nobody else is having as good a time as you are. And he's a fantastic clown. The way he moves the body language on him, it's something extraordinary to watch. Let me give you a hug. I love you, my brother. So there's nobody I admire more than Mr. Depp. Sorprendentemente, incluso las ex de Johnny hablan bien de él. Winona Ryder, por ejemplo, recuerda lo segura que siempre se sintió estando con él. Real y honestamente, solo lo conozco como un hombre realmente bueno. Un tipo increíblemente cariñoso que fue muy protector conmigo. Y Vanessa Paradis, con quien Johnny tiene dos hijos, resaltó varias veces lo buen padre que es. Johnny también es amable con las personas menos famosas. Mientras filmaba Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, el equipo no estaba preparado para el clima ventoso británico. Depp no podía simplemente mirarlos congelarse e intervino para ayudar. Gastó alrededor de $65,000 de su propio dinero y compró chaquetas impermeables abrigadas para 500 empleados. Y, por supuesto, no podemos olvidar lo cerca que estuvo Johnny de sus abogados durante su última batalla legal. La amabilidad de Johnny se extiende incluso a personas que no conoce personalmente. Mientras trabajaba en la película Transcendence, el actor se encontró con dos personas sin hogar, así que decidió ayudarlos y le ofreció un trabajo como extras en la película. Johnny ciertamente no puede ver a nadie sufriendo. Una vez incluso salvó la vida de su compañero animal. Tras filmar La leyenda del jinete sin cabeza, el actor se enteró de una terrible noticia. El caballo con el que había trabajado iba a ser sacrificado por razones que nunca se revelaron. Johnny no podía soportar la idea de que un animal tan hermoso muriera así, así que decidió salvarlo y adoptarlo. El caballo pudo recibir los cuidados necesarios y vivió una vida más larga gracias a Depp. Una vez, el actor fue aún más lejos y donó todo su salario de una película a alguien que lo necesitaba. Lo hizo luego de que Heath Ledger falleciera inesperadamente durante la producción del imaginario mundo del Dr. Parnassus. Ledger no llegó a terminar de filmar, así que Johnny intervino para ocupar su lugar, junto a Colin Farrell y Jude Law. Luego, el trío donó todas las ganancias de la película a la hijita del fallecido actor. A Johnny siempre le han gustado los niños, pero cuando se volvió papá, su vida cambió por completo. What have kids meant for you? Kids? Your kids. My kids? Everything. I don't think I took a real breath until my daughter was born. Siendo un padre tan bueno y cariñoso, a Johnny le gusta divertirse con sus dos hijos. All you want to do is just spend time with your kids, you know. You just want to hang out with them, do stuff with them, you know. So you know, if you end up playing Barbies for 12 hours, okay, that's good. Por supuesto, sus hijos también lo adoran. Su hija Lily Rose, por ejemplo, dice que es la persona más dulce y cariñosa que conoce, y él siempre ha estado ahí para ella. Cuando tenía 7 años, Lily Rose fue hospitalizada por insuficiencia renal. Fue el periodo más oscuro de la vida de Johnny. Para su gran alivio, ella pronto se recuperó. Y después de eso, Depp donó 2 millones al hospital Great Ormond Street en Londres, donde su hija fue tratada. Además, le encontró un nuevo sentido a su antigua tradición de visitar a los niños enfermos en los hospitales, vistiéndose como el capitán Jack Sparrow. Wherever I go, I bring Captain Jack in a box. Comenzó a hacerlo con más frecuencia y prestó más atención a cada niño. Are you threatening me, sir? Nothing below the belt. I'm going to steal another hug. Okay. Una vez, Johnny pasó hasta 5 horas en una visita y jamás se salió del personaje en todo ese tiempo. No se apresuró y acudió a todos los niños, desde recién nacidos hasta adolescentes. Y en sus oídos susurraba las palabras de aliento: sé valiente, sigue adelante.
He was reciting lines with kids in their room, and he was on the floor playing with kids in their diapers, and he was like, he was so human. El actor sabe que sus visitas son cruciales no solo para los niños, sino también para sus padres, porque él entiende por experiencia propia lo que todos atraviesan. To be able to bring a smile or a giggle to these people is it means everything in the world to me, you know. El actor sí que tiene un corazón de oro. Johnny no solo es amable, sino que también sabe perdonar. Incluso logró perdonar a su madre, aunque ella lo maltrató durante años en su infancia. She had the ability to be as cruel as anyone can be. Pese a todos los problemas que vivió a causa de su madre, Depp hizo las paces con ella antes de su muerte. Luego de que el jurado le devolviera su vida, Johnny está listo para comenzar un nuevo capítulo. Y para el deleite de sus fans, Johnny incluso se unió a TikTok tras el final del juicio. Su primera publicación leía: "Hicimos lo correcto juntos, todo porque les importó. Y ahora, todos avanzaremos juntos". ¿Te emociona ver lo que él hará a continuación?